Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a darle continuidad a un video que desarrollamos hace un par, por aquí dejamos el enlace, de lo que es el gimbal, en este caso el Weebull 2, que es el que mostramos en su momento, que ahí lo pueden ver. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? Pues vamos a tratar de demostrar cómo se calibra o cómo se equilibran los ejes que traen este tipo de dispositivo. Y vamos a utilizar esta cámara, es la Sony A6300, para poder equilibrar. ¿Qué necesitamos? Pues el gimbal. El gimbal trae algunos elementos para poderlo armar y equilibrar, como esta zapata. Esta zapata es la que va, se le coloca a la cámara para darle fijeza y colocarla en esta parte. Bueno, vamos paso a paso. Primero, en mi caso, esta es la Sony A6300. Le he colocado, si se fijan, aquí tiene una, es un armazón, una armadura que me ayuda para controlar el calentamiento de la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta zapata. Esta tienen, ahí pueden ver ustedes unas entradas que le da esta parte, donde con ese tornillo vamos a sujetar. Bueno, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a colocarlo. Aquí pueden ver que es un tornillo que se puede nivelar, ¿ya?, con la zapata. En este caso, pues esta zapata, para hablarle, la vamos a fijar. Trae este elemento que es para fijar, si se fijan, el lente que estamos ocupando, que es un 50 milímetros. Pero le he puesto ese porque le da un poco también más de peso, para que vean que este tipo de gimbal, que incluso en el video que desarrollamos vimos las características. Tiene un soporte bastante bueno y una estabilidad en lo cual vamos a hacer un video para el uso ya. Con lo que va, después de que hagamos esto, vamos a hacer un video donde vamos a darle el uso ya in situ, en calle, ¿verdad?, para que vean cómo es que se mantiene la estabilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si se recuerdan, este tipo de gimbal tiene tres ejes. Miren, este tiene tres seguros, ¿verdad? Este seguro, por ejemplo, da este tipo de movilidad. Este seguro da esta movilidad circular. Y este seguro, que es el tercero, hace que el gimbal se pueda mover de esta manera. Esto es lo que... Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar esos tres ejes. Vamos a la primera. Vamos a colocar la zapata. Esta que acabamos de colocar, la vamos a sujetar acá. Aquí viene. Vamos a ver. Aquí va a suceder algo. Ustedes van a poder escuchar, vea, aquí tiene un seguro que cuando se dé en pase va a sonar, lo van a oír ustedes. ¿Oyeron? Eso significa de que ya el seguro se activó, entonces eso sirve para que la cámara no se vaya a caer. Bueno, vamos a comenzar ahorita a equilibrarlo. Pero en el equilibrio, miren, si ustedes se fijan, ahorita si lo suelto, no tiene ningún equilibrio. Entonces vamos a comenzar a jugar con él. Primero vamos a equilibrar este eje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a moverlo hasta que ya, vean, en este caso ya tomó la posición. Vamos a socarlo. Aquí está. Miren, ya lo puedo mover así, no hay ningún problema. Ahora vamos a equilibrar esta posición. Aquí tiene un seguro, que es el que vamos a mover. Miren, eso me sirve para moverlo de adelante o hacia atrás, para que comience a equilibrar esta posición. Entonces vamos a hacerlo un poco para atrás, un poquito para adelante, perdón. Y ahí ya está equilibrado. Entonces ahora socamos el seguro y ahora ya está equilibrado, miren. Bueno, todavía hay que hacerle un medio ajuste porque a veces sucede eso. Vamos a ver, vamos a moverlo un poco hasta que tenga el ajuste. Ahora sí. Y aquí ya está, miren, equilibrado aquí y aquí. Ya está. Ahora vamos, ya que equilibramos este seguro, lo colocamos. Ahora vamos a mover, vamos a equilibrar este eje. Miren este eje, que es el que hace que se gire. Vamos a equilibrarlo igual, de la misma forma, solo que el seguro está en esta parte. Quiero ver, se lo voy a mostrar. Vamos a rotar. Aquí pueden ver. Este es el seguro que vamos a establecer para ese movimiento. Vamos a hacerlo, vamos a ver.
Vamos a moverlo, vamos a ver hasta que se equilibre. Vamos acá. Hasta que se equilibre totalmente. Ahí está equilibrado, miren. Vamos a socarlo acá. Vamos a poner seguro. Ahora sí ya está equilibrado. ¿Ve? Ya podemos verlo que ya está equilibrado. Entonces, ahora nos falta el último. El último eje. El último eje que es el que en muchas ocasiones la gente no considera importante, pero es uno de los más importantes porque este es el que incluso para la cuestión de paneo o movimientos rotacionales ayuda a este eje. Este es el eje de la base. Este se equilibra de la siguiente forma. Hay que separar este seguro que tiene. Miren, se pone de manera horizontal. Vamos a quitar el seguro. Miren, si ustedes se ven, en este momento se desplaza de esa forma. Entonces lo que hay que equilibrarlo para que quede de esta manera, que no se mueva. Ahí vamos a estar seguros que ese eje ya está equilibrado. Hay que hacerlo un poco para adelante. Vamos a moverlo acá. Quiero ver. Casi. Vamos a hacer un poquito para acá. Un poquito más. Ahí está. Y este era el último eje para equilibrar. Vamos a ponerle el seguro. Y ahora sí, ya el gimbal está completamente equilibrado, ya listo para usarse. Incluso vamos a hacer una prueba. Vamos a encender el gimbal. Aquí lo van a poder ver ustedes. Vamos a encenderlo. Voy a quitar los tres seguros, porque si no, este dispositivo va a comenzar a pillar de que siente estos seguros que no deberían de estar. Entonces vamos a encenderlo. Ya está, ahí está. Y ahora podemos hacer movimientos como este tipo. Aquí lo pueden ver, movimientos rotacionales, y ya está equilibrado y el gimbal ya está listo para su uso. Espero les haya gustado este video. Ven, es algo acompañando el review que teníamos del Webull 2, el Siyun Webull 2, que es un excelente gimbal para equilibrar todo tipo de, bueno, no todo tipo de cámara, pero sí cámaras, por ejemplo, sin espejo, con diferentes tipos de lentes. Tiene un gran soporte, eso me consta, por el uso que le estamos dando. Lo he probado con diferentes pesos y es bastante funcional. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo, darle like y además denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que desarrollamos semana a semana. En este caso, pues, estamos acompañando lo que es una forma explicativa de cómo es el uso de este gimbal, que vamos a hacer un tercer video donde vamos a salir a la calle ya a usarlo para que ustedes vean que no solamente es llevarlo y grabemos, sino que hay un método incluso de caminado que se utiliza para que la estabilidad mejore. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.